Coeficiente principal de un polinomio es el coeficiente o número del término de mayor grado. Así que como primer ejemplo, ¿cuál es el término de mayor grado? Es el que tiene la variable con mayor exponente. Así que el x a la 7 es el que gana porque ese es x a la 2 y este ni siquiera lo tiene, es decir, es de grado 0. Ese es el de mayor grado, por lo tanto el número que tiene aquí a un lado multiplicando es el 5 y ese es el coeficiente principal de este polinomio. En el siguiente ejemplo vamos a buscar el término de mayor grado. Este tiene x a la 3, x a la 2, x a la 1 y luego ese es el término independiente. Por lo tanto, ese es el de mayor grado y el número es el 9. Así que ese es el coeficiente principal. Este fue el del primero. Vámonos al último. Aquí observan que están todos ordenados del término de mayor grado hacia el menor. Está ordenado. Pero en este tercer ejemplo observo que el de mayor grado no está al principio ni el medio, está al final. Entonces nada más aquí faltaría acomodarlos, poner este primero y luego este y luego al final este. O sea, lo vamos a acomodar de una vez. 3x a la 5 y luego el de siguiente grado sería más 5x a la 4, que es este. Y por último el menos 7x. Así que una vez que está ordenado, se puede identificar más rápido que el de mayor, que el coeficiente principal va a ser el 3. Por lo tanto, si tu polinomio está ordenado del término de mayor grado hacia el menor, entonces el coeficiente principal va a ser el primer numerito que aparece en todos esos términos, porque obviamente el primer término es el de mayor grado.